Hola familia linda, mi nombre es Marcel y en el video de limpieza y de motivación le estaré compartiendo un poquito de receta. Estaré haciendo un pan de maíz o una torta de maíz. También estaré haciendo una pequeña limpieza y también estaré empacando, que más adelante le estaré dando más detalles sobre eso. Así es que si hoy tú eres nuevo a mi canal, te invito a suscribirte y muchísimas gracias a todas ustedes muchachas que siempre me escriben. Y también me escriben mucho por Instagram. Tengo una familia bien bonita aquí en esta comunidad de YouTube. Así es que vamos a comenzar con el video de motivación del día de hoy. Pues ya había empacado lo que es mi ropa y me faltaba empacar un poquito de todo esto que tenía afuera, que ya lo estuve sacando, que son cosas que ya no estaré utilizando. Pues si tú no me sigues por Instagram, ya las muchachas que me siguen por allá saben que nosotros nos vamos a mudar. Así es que he estado empacando poquito a poquito y yo estaré compartiendo con ustedes el proceso. Pero hoy solamente estuve empacando un poquito de las cosas que son más pequeñas y ya estuve también empacando lo que es mi ropa. Este va a ser una nueva aventura, así que espero y me acompañen. Yo estaré grabándole un poquito de lo que estaré haciendo del proceso y también cuando estaremos desempacando y vamos a estar organizando. Así es que ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificación para que así YouTube les notifique cada vez que yo publico video. Pues así quedó la habitación, estaba un poquito mejor que como estaba. Ya había quitado las cortinas también, eso fue todo lo que estuve empacando en el día de hoy. Ahora voy a pasar a enseñarle una receta de pan de maíz o una torta de maíz. Bueno, luego de haber retirado todos los granos de la mazorca, lo estuve haciendo con un cuchillo súper fácil. Voy a cernir la harina. También ahí le estuve mezclando lo que es el polvo para hornear. Y también estaré mezclando todos los ingredientes que le estuve enseñando para esta receta aquí en la licuadora. Lo voy a licuar lentamente y luego de eso le estaré poniendo un poquito de spray al molde y lo estaré poniendo al horno a 350 grados. Ya luego de eso tú le vas a poner un cuchillo y si sale limpio ya estará lista la torta. Así que espero te haya gustado esta receta. Déjame saber en Instagram si la hiciste o me lo dejas saber en un comentario. Pues aquí la compañía La Bierber me estuvo enviando esta silla para la oficina que yo estaré utilizando en la nueva casa. Ustedes saben que siempre le comparto productos que de verdad a mí me gusten y esta silla está de muy buena calidad. La pueden conseguir en Amazon. Yo les estaré dejando los enlaces en la cajita de descripción por si quieren pasar a ver.
que ahora les voy a enseñar cómo quedó el resultado final de la silla. Y ya saben, ahí les dejaré el enlace en la cajita de descripción. Y muchas gracias, La Bierber, por siempre querer trabajar conmigo. Con la limpieza de todos los días de la cocina, eso no falla, eso es algo que todos los días, varias veces al día, así que hoy la cocina no estaba muy sucia, pero me gusta dejarla limpiecita antes de dormir. Déjame saber en los comentarios si a tú también te gusta hacer eso, dejar tu cocina limpia. Es como una tranquilidad mental que da cuando dejamos la cocina limpia antes de ir a acostarnos. Yo estuve poniendo el producto desinfectante de la marca Meto, que la que me siguen por mucho tiempo saben que recientemente lo estuve comprando y me gusta mucho, más la fragancia que tiene, súper rica. Y bueno, aquí estaré haciendo lo que más me gusta, porque la parte favorita para mí de limpiar es la cocina, y a mí me gusta limpiar los platos a mano. No siempre lo hago, a veces lo pongo en el lavaplato cuando quiero terminar rápido, pero disfruto cuando estoy lavando los platos a mano. Bueno, ahora les voy a enseñar cómo yo quito eso pegado que tiene la olla. No sé si como le dicen, paila, caldero, díganme en los comentarios cómo ustedes le dicen. Yo le puse vinagre de limpieza y también le voy a poner baking soda. Eso lo que va a hacer es que no va a dejar que se le pegue bien las cosas, se le va a quitar súper fácil con un estropajo. Yo le estuve poniendo un poquito extra de baking soda porque se me pasó, pero no hay problema porque yo lo que quería era hacer una cremita como una pasta. Y aquí por igual a la estufa le quiero enseñar con vinagre de limpieza y baking soda. Yo le he dicho anteriormente que no me gusta limpiar con vinagre, pero sí en el área de la cocina, pero en el baño no me gusta porque ya lo he intentado anteriormente y por alguna razón en el área de la bañera se me puso amarillo cuando yo estuve limpiando con vinagre, así es que por eso no me gusta. Pero aquí estuve haciendo esta pasta para limpiar la estufa y luego de eso le estaré poniendo un spray para desinfectar, que es antibacterial, que es este spray de la marca Meto, porque me gusta mucho lo que el vinagre para dar brillo, y la mezcla del vinagre con el baking soda, pues con esa textura remueve súper bien lo de la estufa. Miren cómo quedó. Si tú no tienes, pues mira, este producto que les estoy enseñando aquí me gusta para darle brillo, pero no es necesario si tú estás usando baking soda y vinagre. Pues este producto de la marca Jaws, como saben si me siguen desde hace tiempo, me gusta mucho para limpiar el acero inoxidable. Esta vez lo estuve haciendo con una servilleta, pero a mí me gusta hacerlo mejor con una toallita de microfibra. Tú no necesitas limpiar con los productos que yo utilizo, pero sí te recomiendo que con cualquier producto te va a funcionar si tú usas una toallita de microfibra para limpiar el acero inoxidable, la estufa. Una toallita de microfibra será tu mejor amiga. Luego de haber dejado la pasta que hice de baking soda y vinagre, como pueden ver, facilito se les remueve todo y va a quedar como nueva. También con esa misma mezcla puedes darle brillo a lo que es el fregadero.
pero yo siempre hago que a veces utilizo así vinagre con baking soda y luego utilizo un producto de antibacterial o desinfectante para que se desinfecte súper bien. Y aquí por igual estoy limpiando con la misma pasta que me quedó de la olla o del caldero que estaba lavando. La estuve poniendo aquí y con eso y un estropajo le estuve dando brillo al fregadero. Luego de eso le estaré poniendo un poquito del spray de antibacterial de la marca Meto también. Y siempre, siempre asegúrense de secar su fregadero para que quede brillosito y sin manchas. Miren qué bonito quedó. A mí me encanta tenerlo brillosito. A veces lo limpio dos veces al día así para darle brillo. Pero no me gusta que se manche ni que se vea opaco. Y bueno, con el mismo producto de la marca Meto estaré desinfectando toda la superficie. Una cosa que sí hago es que mínimo una vez por semana muevo la estufa y barro ahí. Es algo que no toma ni un minuto para hacerlo y tú te aseguras que está limpio esa área. En el área de la nevera no lo hago muy seguido porque es muy pesado, pero lo que es la estufa sí me gusta asegurarme que está limpia, ya que siempre cae arroz y cosas así, entonces no me gusta que se me acumule sucio.
Aquí le estaré poniendo unas goticas de aceite esencial de lavanda, pero si en tu casa tú tienes hormigas, insectos, yo te recomiendo que le pongas aceite esencial de eucalipto o la menta. Eso va a hacer que ahuyente los insectos, las hormigas, y te aseguro que te va a funcionar. También lo puedes hacer poniéndolo en el zafacón de la basura. Aquí le estoy poniendo unas goticas a la alfombra y todo olía súper rico. Pues si esos aceites esenciales le puedes poner un poquito en el zafacón de la basura y no se te va a acercar ni hormiga ni nada de eso, y te va a funcionar súper bien. Miren, así quedó la cocina limpiecita, todo brillosito como debe de ser. Y pues ahora voy a hacer un té para relajarme antes de irme a acostar. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olviden de regalarme un me gusta, muchachas, compartir mis videos y suscríbanse si son nuevos en mi canal y pues les gustó mi contenido. Así es que nos vemos hasta el próximo video y cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Out the window.